trabajos que he practicado. Los trabajos que he practicado yo son pintar carros y la construcción. Lo esencial para pintar un carro, aquí demuestro lo que es una pistola para pintar. Arriba es donde se mete la pintura y abajo es donde se conecta la manguera de aire. Aquí se puede encontrar la herramienta que se puede usar. Este es una matraca. Se puede usar para quitar los faros de las luces de un carro o para quitar los parachoques. Aquí tenemos los desarmadores. También tenemos las llaves y los dados que se pueden usar. Todas diferentes medidas. Aquí tenemos los bloques. Estos se usan para lijar un carro y el propósito de lijar el carro es para tumbar o quitar la pintura vieja para poder aplicar la pintura nueva. Y hay diferentes tamaños de bloques para usar. Este aparato se usa al final ya de pintar un carro, se usa para poder pulirlo ya después de que la pintura se seque y puede darle el último toque a la pintura para que le dé su brillo. El líquido se usa para pulir los carros, se ayuda para agarrar ese brillo que se necesita. Estos son los pasos para pintar un carro. Primero se necesita lijar el carro completamente para tumbar o quitar la pintura vieja y poder aplicar la pintura nueva. Luego, después se necesita empapelar todas las partes que no se va a pintar para cubrirlas y no se llenen de pintura. Después de empapelar, sigue pintar las partes o pintar el carro. Aquí primero se echa una mano de primer, lo cual se usa para que cuando uno pinte el carro, la pintura puede pegarse al carro. Y aquí se echa 3 a 4 manos de pintura. Después de pintar, dejamos las partes o el resto del carro que se sequen. Dejamos que se sequen por unos cuantos días para que no esté la pintura fresca y esté listo para armar el carro para atrás. Después de que se seque la pintura o el carro, se puede pulir el carro y estos son los resultados. Uno puede notar que la pintura se ve brillante y se puede ver el reflejo de uno. Esto es lo que pasa cuando uno pule el carro después de que ya esté seca la pintura. Luego sigue la construcción y la remodelación de casa. Aquí en esta casa remodelamos y pusimos pisos de madera nueva y también re reemplazamos el piso de azulejo viejo con pedazos nuevos. Los que estaban quebrados los habíamos reemplazado nuevos. Y también pintamos todas las paredes.
todo el interior de la casa nuevo para darle un color vibrante, un sentido vibrante. El azulejo viejo que habíamos reemplazado. Aquí se pueden ver los pedazos quebrados que quitamos y eran un total de 30 pedazos. Después de darle su limpiecita y recoger toda la herramienta, estos son los resultados de la casa, de todo el azulejo y las paredes, y quitamos todo el papel y todo ahora está limpio. Aunque estos trabajos no son los trabajos que quiero hacer en el futuro, he tenido la oportunidad de obtener diferentes experiencias que sé que me ayudarán en mi futuro.